Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo la información, aquella información que ustedes nos transmiten y también, por supuesto, la que ponemos sobre esta mesa. Estamos en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Digo que estamos en el Ecuador de la conformación del próximo gobierno de España, o iremos a otras elecciones. No, en el Ecuador no, le quedan 48 horas para tomar decisión, es decir, que el jueves o se le da la confianza a Pedro Sánchez o no se le da, una de dos. Por eso por digo lo tanto, que estamos en el Ecuador. Ya hoy la primera ha sido fallida. Así que hoy le han dicho casi todo, excepto el diputado del señor Revilla, que le dijo que sí, que le apoyaba, pero todos los demás le dijeron que no. Así que ya esta tarde la señora Calvo pues estaba llamando al señor Pablo Iglesias a Echenique para poder seguir retomando las conversaciones, a ver si convence y llega a un acuerdo para poder sacar adelante la candidatura de Pedro Sánchez. Y alguien nos dirá, oye, mire, que el concepto que tienen los ciudadanos es otro y tenemos que ponerlo que esto ha sido difícil, ¿no? Que ha sido difícil llegar a los acuerdos para no vender que hemos querido y todas estas imágenes, ¿no? Que se mandan. No, bueno, ya yo entiendo que la política se está convirtiendo en fantasías animadas y ahí. Exacto, sí, es un tema de mucha fantasía, de mucho. Mucho dibujo animado, en fin, ahí podemos decir Pedro y Pablo, los picapiedras. Bueno, pues parecido, yo te doy, yo no te doy, tú me das, tú no me das. Entonces pues es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final es cierto de que si el señor Pablo Iglesias entra en el gobierno y tiene alguna cartera de ministro, posiblemente anule un poco al señor Pedro Sánchez, y es uno de los míos que tiene el señor Pedro Sánchez, porque aunque el señor Pablo Iglesias es un señor bastante, es profesor de la universidad, es bastante preparado, es una persona que es muy culta, y al final si le deja una ventaja la va a aprovechar y puede anular al señor y el señor Pedro Sánchez lo sabe perfectamente, por lo tanto está mentira y encoge a ver lo que pasa. Pero bueno, el país está en una situación un poco complicada, porque en definitiva si no tenemos un gobierno estable, pues mal lo llevamos. Y esto es lo que está ocurriendo en la política. Desgraciadamente vemos lo que estábamos viendo, incluso algunos lenguajes. Bueno, en el caso del señor el señor Pablo Casado parece decir que ha sido un lenguaje más tranquilo, más tal. Sin embargo, el de Albert Rivera pues un lenguaje un poquito más agresivo. Y bueno, y ya si hablamos de Rufián, pues el típico lenguaje. Hombre, que tenés. ¿Qué ibas a esperar de Rufián? De Rufián, de si no da el espectáculo, ¿no? En la nota, no Rufián. Por eso digo de que, claro, las negociaciones que se están poniendo sobre la mesa, pues el señor Pablo Iglesias ha puesto varios temas de las conversaciones, y obviamente quieren estar dentro del gobierno y con cartera de ministerio. Porque dicen que yo también entiendo que si yo te doy mi apoyo, yo quiero estar contigo, porque, oye, quiero estar en el gobierno siempre se obtiene mejor resultado que fuera. Pero bueno, el señor Pablo tiene mucho cuidado en ese sentido, porque está viendo las cosas de que se la puede jugar, se la puede jugar. Hombre, eso lo sabe el señor Pedro Sánchez, el primer escollo era que usted no estuviera en el gobierno, el señor Pablo Iglesias dice, pues bueno, yo voy a, salió ese, vio usted esa puesta en escena, ¿no? De hombre triste, hombre sacrificado, hombre que va a dar un paso al lado por el bienestar para que se llegue un gobierno, que había que hacer un monumento, ¿no? Yo creo que en los próximos Goya debería estar por esto la interpretación política, un premio Goya o los Oscars. Dentro de los políticos hay algunos que se lo borda, se lo borda. Su puesta en escena es mejor de actor que de político. En el caso de la contestación de Pedro Sánchez a Rufián, Santiago Segura se debería llevar a Pablo Iglesias, ¿no? El próximo Torrente, no sé cuánto. Sí, sí. Mire, yo en el caso de Pedro Sánchez, en la contestación que le hacía al señor Rufián, pues sí, la verdad es que le dijo clarito las cosas.
que hablara con los diputados que están en el Parlamento de Cataluña, el del PP que tiene uno, los del Partido Socialista, los de Ciudadanos, que hablaba la señora Arrimada, en fin, que hablara con todos, porque él propone de dialogar. Pero, ¿y por qué no en el Parlamento de Cataluña hablan con todo para ver si llega a un acuerdo y no existe esa discrepancia? Porque no puede, y eso se lo dejo, dentro de la Constitución todo lo que usted quiera, fuera no puede ser. Pero vamos a ver, pero es que esos son los cambios de cromo, y usted lo sabe porque lo hemos percibido y lo hemos vivido a menor escala, pero lo hemos percibido aquí, ¿no? Siempre tenemos más facilidades a los políticos en la oposición que a los políticos en el gobierno. Claro. Y más facilidades a la hora cuando llega una campaña de disposición para una entrevista, a la hora de que forman gobierno. Algunos están 4 años sin aparecer. No es porque no se le haya invitado ya hemos desistido de invitarlo, porque, oiga, cuando alguien no es cortés, pues mire, exacto, aquí poner la otra mejilla con la puso Jesucristo, pues en base que no, cada uno tiene su dignidad, y algunos políticos pues que se piensa que esa es la devoción, pues bien, pues ahí se mueve en grandes escalas hasta que toca suelo, y cuando toca suelo es cuando después dice, no, es que me vetan los medios de comunicación, oiga, para vetar los medios de comunicación, cuando nuestra obligación es llevar la máxima información. Vetamos a aquellos que nos han vetado. Así de claro. Porque esto no es. Sí, ni, esto es Canal 4, ¿no? Si esto no es ni Cologar, ni Escote, ¿no? Aquí no es usar y tirar. Si pudiéramos decir todo lo que vemos, pues desgraciadamente pues sería una indignación total, porque a veces los políticos, aquellos que van de puro. Me parece a mí que de puro tiene poco, ¿no? Pero desgraciadamente es lo que tenemos en la política. Hoy en día estamos viendo cómo funciona la política y la gente, pues hay que respetar el voto de lo que la gente decide. Y bueno, precisamente, mire, esta tarde mismo está votando el Partido Socialista, los socialistas están votando para ver si están de acuerdo o no con el pacto que se va a hacer en el Cabildo de Gran Canaria. Es decir, los militantes del Partido Socialista están votando. Hay muchos que no están de acuerdo. Pero vamos a ver, vamos. ¿Por qué? Porque aquí al señor Luis Ibarra le han dicho, tú tienes que pactar sí o sí. El señor Antonio Ramírez, al señor Antonio Morales no le da de lo que ha pedido nada. Y traga, pues mire, en las próximas elecciones los votantes del Partido Socialista, pues vamos a ver qué va a votar, porque si le vota un partido para que gobierne y luego quiere entrar el gobierno a cualquier precio, casi humillando, porque oiga, en el Cabildo hay más opciones. Y lo que no puede ser es que yo te doy las obras, si las quieres bien, y si no, te quedas sin ninguna. Pero mire, esa imagen, vamos a ir por parte, ¿no? Vamos a ir por parte. ¿Usted no cree que es el crear esa imagen de democracia, ¿no?, de participación? Usted me está diciendo a mí que esta tarde se está votando los afiliados del Partido Socialista están votando si se llega o no se llega ese pacto, ¿vale? Si están conformes o no están conformes con ese pacto. Vale. Bien, de todos los votos que ha recibido el Partido Socialista en Gran Canaria, es ponerlo en aprieto, porque lo desconocemos, pues lo tenemos que haber analizado, ¿no? De esos votos, ¿cuántos son de los afiliados del Partido Socialista? Porque habría que analizar eso. Porque a lo mejor hay afiliados del Partido Socialista que en esos momentos ni le votaron, porque no fueron a votar. Pero bien, que alguien saque pecho ahora de que si se llega a... No, mire, ese pacto creo que... o esa votación queda bien, pero no es la real. Porque los votos que ha tenido el Partido Socialista en Gran Canaria no son los de los afiliados, que sí, del Partido Socialista. Inmensa mayoría son muchas personas, son de los vecinos y vecinas de la isla de Gran Canaria. Exacto, no, es que por lo cual está haciendo usted un referendo de ahora a decirle a mi votante si entramos en el gobierno o no entramos en el gobierno. Mire, ¿por qué no lo llevó usted
cuando se presentó a las elecciones. Ellos van a decir no, porque nosotros le pedimos que lo votaran para poder tener la mayoría de votos. Vale, y gobernar. Perfecto. No fuera así, tenemos que estar. Cojonuda, cojonudo, bien. Yo quiero ser el alcalde, pero mire, como dice el señor Pedro Sánchez, ¿no? Oye, pues, mira, lo de Podemos nos cae bien. El socio... Sí, pero no confía en él. Es el buen socio, ¿no? El socio que nosotros tenemos ahí, pues bien, nos queda bien. Y ese va a ser... Pero mire, diga usted que cuando se va a presentar, si no tiene esos votos, pues su socio va a ser este. Dígalo. Y a lo mejor el ciudadano, el votante, se lo piensa dos veces a la hora de ejercer ese voto. O como también tenía que haber dicho, los alcaldes y alcaldesas de los 15 municipios, que la primera medida que tomaron fue subirse el sueldo. No de ellos, sino de los asesores y cargos de confianza y de la oposición. Que lo diga, a ver si hubieran tenido el respaldo de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas. Yo estoy seguro que no. Lo que pasa es que lo hace después de pasar pues las elecciones. Entonces, una vez que conforma el gobierno, dice, ahora soy yo el que decido y el que mando y bien, hago lo que yo quiero. Usted imagínese, le voy a poner claro, que no se lo imagine, porque va a ser que sí, que vamos a entrar. Pero usted, vamos a que digan ahora los afiliados del Partido Socialista, que no, que va a haber una moción de censura respaldada por los afiliados, va a permitir el señor Ángel Víctor Torres que peligre. Buscarán la forma para que sea un sí. Ah, porque usted me iba a decir, no, mire, es que dice... A lo mejor no van a votar todos los que tienen que votar. Con un buen criterio, dice los ciudadanos, los afiliados al Partido Socialista, de que no vamos a entrar en el pacto del Cabildo Insular de Gran Canaria. Porque el primero, y lo dos más que seguro, que vota en contra de no entrar en el pacto del señor Luis Ibarra. No, por supuesto, eso está claro. ¿De qué estamos hablando? Él no quiere pactar con el señor. Pues ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que, bueno, le están obligando de la dirección. Pacta sí o sí. Bien. Entonces, pues el primero que dice no el señor Luis Ibarra, que es el candidato, que es el que ha subido de 5 a 8, pese a la mala gestión que ha hecho el Partido Socialista en estos 4 años. Nueva Canaria le quiere dar lo mismo que tenía anteriormente. Sin embargo, en el gobierno de Canarias ha sido al revés. Hombre, le ha dado todo lo que ha querido Nueva Canaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la indignación de las personas. ¿Cómo es posible que en el gobierno de Canarias el señor Torres le dé a Nueva Canaria todo lo que le pide? Y en el Cabildo de Gran Canaria le da lo que le sobra al señor Morales. Pero fíjese usted por dónde. ¿Usted cree que se puede recibir tal humillación? ¿Ser tan sumiso a la hora de estas negociaciones? Pero los votantes, ¿cómo se puede sentir los votantes del Partido Socialista? Pero vamos a utilizar esta foto fabulosa. Esta tarde se está votando bien que los afiliados del Partido Socialista decidan si se entra en el pacto o no se entra en el pacto del Cabildo. Y se va a tener en cuenta, digo yo, se va a tener en cuenta, sí, vale, pues bien, ¿qué están haciendo entonces ustedes en Santa Lucía? Cuando los afiliados estaban de acuerdo que entraran en el gobierno y que el gobierno fuera que dejara de fuera a Nueva Canaria. ¿Por qué se tiró abajo? ¿Por qué no se respetó? Es la pregunta que hay que hacerle a los señores que ahora están haciendo esas votaciones. En Santa Lucía, ¿por qué no subieron sumar y restar? No, en Santa Lucía se tenía clarito cuál iba a ser el gobierno. ¿Y estaba respaldado por los simpatizantes, por los afiliados al Partido Socialista? Sí, respaldado. ¿En Telde estaba respaldado? Sí, respaldado, porque se llevó. Acuérdese usted que se llevó. Sí, pero para hacer el Telde, ¿me entiendes? Y el pacto era con Coalición Canaria. Con Coalición Canaria, con Ciuca y con el Partido Popular. ¿Y estaba respaldado? Sí, porque se llevó, se respaldó. Lo respaldaron los hombres y mujeres del Partido Socialista de Telde. Lo respaldaron los hombres y mujeres del Partido Socialista de Santa Lucía también. Por lo cual, si lo han respaldado, pero ¿por qué no se ha llevado a cabo? Porque manda la dirección del partido. Ah, pues no interesa. Ahora, por lo cual, me va a decir a mí que yo vaya ahora a votar, claro, yo del Partido Socialista, para que la decisión ya la esté tomada. Por eso le dije antes que se buscará la forma, hombre, que sea el sí.
porque la dirección del partido le va a decir, tiene que ser así. Aquí son más papistas que el Papa. Entonces, por eso le digo que lo que tenemos que ver y valorar es, desde el punto de vista del votante, la decisión que se lleva a veces, y cada 4 años va a pasar lo mismo, a no ser que la sociedad cambie un poco y diga, hasta aquí llegamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan las elecciones le cuenta el oro y el moro. Y cuando pasan las elecciones y ya son, ya tiene la cantidad de votos que necesita, hacen lo que ellos crean conveniente. Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, la primera medida que fue es subirse el sueldo. Y además le sube a la oposición un 47%. Usted imagínese cómo pueden quedarse todos los votantes, no solo del Partido Socialista, sino de otros. Pues todos están con la boca abierta. Claro, ya la hicieron, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque las personas no se van a manifestar, porque no hay ese tipo de unión para poder decir, los manifestamos mañana contra el Ayuntamiento de Las Palmas o contra otro ayuntamiento que se haya subido el sueldo, porque entendemos que la crisis no ha pasado para los ciudadanos y para los políticos tampoco. Pero aquí, para los ciudadanos no ha pasado, pero para los políticos ya la crisis dejó de existir, que es el problema que tenemos en la sociedad. Pero después se utiliza, fíjese usted, es que el 98% pues apoyó este pacto. Y apoyó que se llegara a acuerdo. ¿Pero el 98 de quién? ¿Del el electorado, de los simpatizantes, de los afiliados o el 98% de los que votó? ¿Quién fue a votar? Fueron a votar 3 y de los 3, 2 dijeron sí y 1 dijo que no. El 98%. ¡Cojonudo! Dígame usted, ¿cuántos fueron los que votaron? ¿100? ¿De 100, 99 dijeron que sí? Pues mire, no son 100. Vinieron a votar yo. Y el 100% dijo que sí, y fui yo. Yo sigo pensando que la sociedad tiene que manifestarse en contra de estas cosas, de que los políticos cuando llegan al poder cambian radicalmente. Y estamos viendo que está sucediendo en diferentes ayuntamientos diferentes temas que se queda uno con la boca abierta. Y eso hemos visto en Telde, por ejemplo, cómo los asesores que se han traído se han metido en los sueldos que van a ganar. Que por cierto, hay una asesora que acaba de nombrarse, que va a ganar, está en categoría A1, que dudo si esa categoría es correcta, por lo tanto el sueldo no sería correcto. No solo duda usted, sino lo están dudando mucha gente. Entonces, por lo tanto, es un tema que seguro que los partidos van a estudiar y a mirar. Pero mire, además hay una asesora que es la mujer del alcalde. Hombre. Yo creo que estas acciones mí me parece un poco... Pero vamos a ver, si es asesora, cargo de confianza... Si los partidos... ¿Qué mejor que están, cargo de confianza que mi mujer? Que los vecinos que le están votando es para que pueda entrar a los familiares de los propios partidos, mal lo llevamos, Por eso el nacionalismo a veces tiene esos problemas, porque al final... Como decía Carmelo Ramírez, vamos a gobernar para los nuestros. Pero si la gente es lo que quiere, y en Telde, Nueva Canaria ha obtenido mayoría, en el Cabildo pues también ha obtenido la mayoría, si eso es lo que quieren los ciudadanos, tenemos que respetarlo, porque en definitiva tenemos lo que la gente han decidido. Fíjese usted lo que estamos hablando, y cómo se maneja, ¿no? Subida salarial, hemos subido el sueldo, se han subido el sueldo, bien, un 20%, un 16%, un 40%, los pobres pensionistas un 0,25, los pobres, por decir pobres, porque son los más grandes que hay en este país, que son los que han mantenido esta crisis, los que han mantenido este país, así de claro, pero bien, un 0,25 con pensiones miserientas, así de claro, que no son pensiones que, si valoramos, no llegan ni a final de mes, pero sí han mantenido. Ahora viene en Telde el impuesto de bienes inmuebles, por lo cual usted tiene una pensión de 400 euros, me da igual, pero tiene una casa y tiene que pagar el IBI más alto, porque tenemos que pagar la mala gestión y los desastres que han hecho los que han estado en el gobierno, porque la deuda que le ha generado en este ayuntamiento, responsabilidad, un 99,99% es política.
Claro. Y no ha asumido esa responsabilidad ninguno, pero sí se sube en el sueldo, tiene su sueldo, coloca a mis amigos, amistades, porque lo primordial es esto. Subirnos primero nosotros el sueldo, así de claro, y marcar la diferencia. Mm-hmm. Pero los impuestos van a seguir igual, y hay que pagar impuestos. Nosotros tenemos, fíjense ustedes, unas imágenes, y quiero compartir las imágenes, porque en el pasado, la madrugada del sábado, fíjense ustedes por dónde, la madrugada del sábado, se cumplía ese 50 aniversario de llegar el hombre a la luna, ¿no? Sí. Pues la luna está en Telde. Sí, Spielberg me ha dicho, oye, vamos ahí a la calle Narciso, en Telde, en la garita, a grabar la próxima, pues el coste menor. La luna es lo que están los políticos. No, mire. Por ponga, eso no se entera lo que pasa mire, en Telde. Le voy a compartir, usted ha visto las campañas estas de seguridad vial, pues mire usted lo grave que hay la situación y como muestra esta, y vamos a compartir estas imágenes, porque no tiene nada que desperdicio, la luna a esta calle, a esta imagen. ¿Sabe lo que es eso? Un valle. Es un valle histórico que ya lleva más de 5 años ese valle. Mire, si no es un valle, es un cráter. Mire usted el alto que tiene, que como mete una goma, se jode la goma del coche. Mire usted si no es un valle. Eso es un cráter. Ahí le cabe a usted el Apolo 12 y todos los demás. Y todos los demás juntos. Pero y esa es la mala gestión. Y esa es la gestión palpable de aquellos que llegan al gobierno y lo primero que hacen es subirse el sueldo. Pero súbese el sueldo con conocimiento. Cuando hace una buena gestión, pero que son nefastos. Pero antes no criticaban los que estaban. Pero que son los mismos. Son los mismos. Es que son los mismos. Es que escandaloso lo que ha ocurrido en Telde con el tema de los colegios, que se diga y se saque empeño de que hay unos padres que han tomado una decisión de ir a pintar un colegio, que es un inmueble del gobierno de Canarias, sí, que yo, tiene la cesión del mantenimiento de esa infraestructura, mire, la tiene que llevar. Es peor. La Consejería de Educación. Me lo pone del peor. De ¿dónde está la oposición que no iba a presentar una denuncia a la autoridad laboral que eso no se puede hacer? La oposición, si una está persona junto con se, el gobierno. Una persona se cae de vacaciones. Si se cae y se parte un brazo pintando un colegio, ¿quién es el responsable? Los ciudadanos que tendrán que pagar esa indemnización, los ciudadanos. Pues entonces la oposición siempre que está, pues que se vayan también para la casa, porque Belén con si los pastores saben que está ocurriendo eso, tienen que ir a presentar la denuncia en el sitio que corresponde. No, que enhorabuena a los padres por tener esa voluntad. Pero, enhorabuena. Pero que eso que no se puede hacer. Que tienen que pintar los colegios. Usted me está haciendo recordar lo de los colegios, lo mismo que está haciendo don Antonio Morales. Don Antonio Morales está limpiando ahora terrenos privados. Usted se va por la Gran Canaria 1 y ve que ahora está limpiando la finca a todo el mundo. Pues usted tiene una finca, pues llámelo para que le limpie la finca, porque con el dinero público yo lo que tengo podemos usarlo. El señor Román Rodríguez, que es vicepresidente del gobierno de Canarias, me la compro. Pero que mire, que las leyes le ponga murga la maceta. Pero las leyes para ellos no existen. Eso, desde el punto de vista legal, no se puede hacer. Lo del colegio, desde el punto de vista legal, no se puede hacer. Y ellos, para las leyes no existen. No, hay impunidad. ¿Pero qué le, si, pero ¿por qué? Si estamos en el mundo de los políticos Teletubbies. Aquí usted imagina tan felices que yo en mi empresa tengo una persona que no esté dada de alta asegurada, trabajando, haciendo un trabajo. Lo cruje. La inspección de trabajo me pilla y vamos. Todo lo que pueda y más. Lo cruje. Sin embargo, lo que usted me está contando de un colegio, pues mire, ahí no pasa nada. No. ¿Por qué? Porque eso es el ayuntamiento, no pasa nada. No, si pasa, claro que queda bonito que los padres tengan que ir a pintar cuando tenemos un gobierno de Canarias, que ahora, primero tenemos 10 diputados, a ver si por lo menos de esos 10 que tenemos de más. Tenemos que pagar 10 diputados. No pueden venir a pintar los colegios. Digo yo, ¿no? Ya que han crecido un diputado, por lo menos que se vea la labor, que venga a pintar los colegios. Deberían darle vergüenza. Segundo. Y dice una noticia, dice, los canarios mayores de 65 años que viven solo crece un 48% en 10 años. Es decir, un total de 53.652 hogares en Canarias están formados por personas mayores de 65 años que viven solas. Y es una realidad. Oiga, con la cantidad de personas que tenemos viviendo solas,
que usted sabe perfectamente que en Pinama el otro día, sí. Por cierto, había una persona que se la encontraron muerta. Dice, una mujer fallecía sola en su vivienda en Pinama, llevada 2 semanas muerta. Sí, señor, una señora que está. Y mire la tasa, 53.652. Sí, esto es el gobierno que está para velar por la gente necesitada. Claro, porque es que tenemos que subirnos el sueldo. Entramos es, para eso sí está, para subirse el sueldo, para no sale. Y claro, y desgraciadamente luego llegan las elecciones y no se le castiga, pues mire. Y nos colocamos y colocamos. Para eso está el dinero público. Porque como está el dinero público, dejamos ese uso. El uso. Yo, sinceramente, indignado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos lo que pasa, lo que ocurre, pero más allá no podemos tampoco. Yo, lo único que podemos hacer es informar a la sociedad de lo que está ocurriendo. Que la clase política, las leyes, para ellos no existen. Y si la sociedad no se manifiesta en contra de esto, seguirá existiendo. Mire, en materia de residuos, este gobierno insular y los ayuntamientos son uno nefasto. Usted le pone un motor de un coche al lado de la basura, se lo recoge. Usted le pone las mangueras del goteo, se lo recoge. Usted le pone material de amianto, se lo recoge. Es decir, un ayuntamiento no tiene autorización para recoger ese tipo de residuos y ellos lo recogen. ¿Y sabe cómo lo soluciona? Pues no se sabe ni cómo, dónde los mandará. Pero si hace falta dinero para pagarle a todos aquellos que gestionan ese residuo, se le sube la tasa a todo el mundo y aquí paz en el cielo, gloria. Saltándose la ley y abusando de los que pagan su correspondiente tasa de basura. ¿Sabe? Porque algunos de los que ponen esos tipos de residuos no pagan nada. Y lo tienen que pagar los demás. Efectivamente, porque somos solidarios. Y estas personas que van a pintar el colegio, si uno se cae de la escalera y se mata, que Dios o no se rompe una pierna, o lo que sea, somos responsables los ciudadanos, porque ello, para ellos no existe. Para nada, para nada. Por lo tanto, yo estoy viendo... Pero no es vergonzoso que unos padres tengan aquella... Claro que no es vergonzoso, tengamos, no, es que está prohibido. Además de vergüenza, está prohibido hacer eso. Usted no puede meter a hacer una obra ninguna persona que no esté dada de alta para dicho fin, por favor. ¿En qué país estamos viviendo? Crecen en 10 diputados regionales, 10 diputados regionales. Y para eso se buscó dinero, que van a cobrar todos, porque ninguno van a ir gratis. No, sí, hombre, se van a rebajar su y valor. Además le buscaron un asiento, porque se lo hicieron nuevo. Pero vamos, ¿usted se cree que un diputado va a ser solidario y decir, vamos a rebajarnos de su Por eso es lo que yo he dicho y discutido muchas veces, que la reforma electoral que se hizo en Canarias fue, vamos, un mes de reír. Pero porque en definitiva... Usted lo vio la estampa vergonzosa del Ayuntamiento de Las Palmas, que los 29 concejales, que ninguno dijo mu, que trajeron... En este caso, la participación, el simulacro del homenaje a Luis Moya, porque tanto la secretaria como el señor alcalde, hombre, si lo tenía que llevar al programa de este pasapalabra, ya, la verdad, que un minuto, tiempo récord, pero es que los 29 no hubo ni uno que dijera nada, y agachado la cabeza, y ya está, venga, nos llevamos calentito. Para eso hemos venido. Exacto, hemos puesto la mano porque lo va a dar dinerito. Ya está, que es que para eso hemos venido. Muy bien. Siguiente problema, los comedores escolares. Dice, votos en contra, todo el mundo. ¿Pero esto qué? Por eso le digo que... ya le dije, ¿me entiendes? Lo de los mayores, que es una vergüenza. En la isleta el otro día encontraron 2 mayores, en Jinama. En muchos sitios se ha encontrado. Desde el punto de vista del cabildo, o de los ayuntamientos que tienen que hacer un seguimiento, ¿usted cree que se está trabajando por estas personas? Sí, hombre, sí. Cuando se muere tiene uno menos. No lo pregunte porque le va a decir... Y esto es de vergüenza, porque en el cabildo usted sabe perfectamente cómo se ha trabajado el tema. Pero si tiene un caos en este ayuntamiento de Telde con el centro de Azaíme, porque van a hacer unas obras que todavía no sabe... ¿Dónde van a mandar a los usuarios del centro de Azaíme? Es que no tiene planificación. Claro, porque está planificando los asesores primero. ¿Cuánto le paga y en qué sitio lo pone? No hay ni planificación. Y lo más triste no es que
se lo hayan encontrado así, es que son los mismos que estaban gobernando, que tienen la misma continuidad, que se han presentado proyectos, han presentado una subvención donde viene una partida presupuestaria para hacer una obra y no hay una planificación para utilizar otras instalaciones donde hay que ubicarlas. Lo que dicen, una de las alternativas que tiene es mandar a los usuarios a Las Palmas, lo cual supone que el traslado no lo van a pagar ellos, sino tendrá que ser los propios familiares los que los trasladen, a ver quién lo va a trasladar. Y lo siguiente es al personal que está con estas personas, pues la vamos a mandar al paro. ¿Pero usted se cree que es una solución para una persona que padece el Alzheimer, que es una enfermedad que la verdad es triste, donde desgraciadamente tiene sus tres procesos? Y las personas que lo padecen, para que tenga esa confianza con esos trabajadores que quieras o no quieras, se saben manejarlo, se identifica, le llega su momento, pero están ahí. Y ahora usted lo cambian del espacio, lo cambian de persona. Pero ¿esto qué es? Decisiones políticas, no humanas, políticas. Y cuando alguien piensa que los políticos van a pensar humanamente, tururú, humanamente subirse su sueldo. Si no son allegados, pues usted... Nadie. Cuando son allegados, sí, pero ya cuando sé. No son allegados... Aquí, ¿cuándo se preocupa? ¿Cuándo se ponen detrás de una palcata? Cuando hay una víctima de violencia de género, guardando un minuto, pero después le preguntamos, oye, ¿qué medidas están adoptando? Ninguna. Claro, nada más. Discapacitados, Día Internacional de la Discapacidad, todo el mundo detrás de una palcata y sacándose la foto con los discapacitados. Blen, vamos a ver qué programa, qué proyecto, cómo están trabajando. Pues ninguno. Claro. Vaya usted a un ayuntamiento, resulta que los discapacitados no pueden entrar porque no hay sitio por donde pasar. Por lo cual, ¿de qué tenemos? Tenemos lo que tenemos en este país, políticos trileros. Yo, sinceramente, por eso es un tema bastante grave. Que no son todos, ¿eh? Vamos a meterlo todo en el bombo. No, pero hay una mayoría y otros son conscientes y dejan pasar. Es lo que hemos estado hablando. Es decir, si esos señores que de buena fe fueron a pintar un colegio, alguien debe decir, mire, esto es una ilegalidad. No, vamos a ver, no le puedo decir. Esto es una ilegalidad. Mire, y una administración no puede permitirse. A mí me gustaría. Y el que ordenó o permitió eso debe ser sancionado. Porque lo que remataría la faena, que la brocha y los rodillos y la pintura lo haya tenido que comprar a sus padres. Pues porque no ya extraña. Lo único que me faltaba no me para que nos tocara el gordo en la lotería. Pero es que posiblemente sea así, que lo haya comprado los padres. Bajo una deja de... Pero a mí me preocupa desde el punto de vista de seguridad laboral, ¿me entiendes? Eso no se puede permitir. Es decir, cualquier empresa que tenga una persona haciendo... un trabajo en su empresa tiene que estar dentro de la legalidad. Pero fíjese usted por dónde, pero vamos a ver si Canarias, no nos vamos a ir. Somos los campeones en todo, campeones en lo peor. Pues Canarias es una de las comunidades con más índice de desempleo. ¿Y de qué sacan pecho estos políticos que tenemos cuando ahora habría que crear ese empleo? Porque están hablando de la crisis del ladrillo. ¿Y dónde se produce la crisis del ladrillo? En el desempleo del sector de la construcción. Pues mire, ponga usted en los 3 meses de verano personas profesionales del sector de la construcción a pintar los colegios, a arreglar los colegios, creando empleo durante 3 meses con sí, profesionales. Eso se tiene que planificar antes de acabarse. Pero vamos a ver, ¿cómo me va a decir que lo tenemos que planificar antes cuando se saben muy bien, y lo saben muy bien, el gobierno de Canarias, el gobierno del Cabildo, el gobierno de todos los ayuntamientos, el gobierno de España, el gobierno de Europa y los del planeta Luna y el Marte, lo saben también, que en el periodo vacacional se ejecutan las obras en los colegios? Sí, pero ellos lo saben, pero no quieren hacer nada. Claro que no. Pero ese es el problema. Porque ellos saben perfectamente que hay que hacer una planificación, y ellos no hacen nada. Tienen que saber que para el año que viene, en el mes de junio, los niños y niñas de los centros escolares también se van de vacaciones. Y que el colegio hasta septiembre va a estar cerrado. Y que hay que hacer las obras. Pero mire, eso va a ser en el 2021, 2022, 2023, salvo que se haga ahora con la entrada de los próximos gobiernos, se cambia la ley educativa y vacaciones serán 6 meses. Vamos a ver, el gobierno de Canarias anterior, el que acaba de terminar, que era de coalición canaria, no dejó ni una partida de presupuesto para los colegios de Telde. Ni una.
No hay ningún colegio que tenga una partida, sí. ¿Vale? Ni una. Sí. Ahora mismo el que está gobernando es de Coalición Canaria. Y él lo sabe. Él lo sabía. Y antes también. Y él sabía que no existía. Y antes también. Luchó por eso. Y antes también luchaba. Estaba en el gobierno, perdón. Pero lucharon por eso. No. ¿Por qué? ¿Y usted dice ahora que... llegan y están a ver cómo hacen las cosas, cómo la gente se olvida, pero mire, si no tenía dinero, que ustedes lo saben, ahora tienen que estar buscando de dónde rescata un poco de dinero para hacer los, para arreglar aquellos colegios que más prisa le pide. Pero usted sabe cuál es el significado de esto. Este es el parcheo. Sí, pero ¿sabe cuál es el significado de esto? Mire, nosotros hacemos unos presupuestos, unas partidas presupuestarias para invertir en los centros escolares. ¿Y qué pasa con la política? Que lo estamos detectando y habría que pedirle responsabilidad a estos políticos y políticas. Pues mire, pasa dos cosas. La primera, que hay formaciones políticas que están en el gobierno municipal, y como no es de la misma cuerda que el gobierno de regional o insular, pues lo que nos crea y que nos interesa, porque me lo dice mi jefe, crea que haya crispación. ¿Y cómo creo crispación? Pues no presentando proyectos irresponsablemente, a sabiendas las carencias que tiene, porque tú cuando vienes y te presentas a una institución es para trabajar con tu vecino, no para hacer lo que te manda el de arriba, sino para tu primera responsabilidad es buscar el bienestar de tu vecino, que para eso te votan, pues no, a mí lo que me interesa es primero crear crispación. ¿Y quién gobierna el gobierno de Canarias? Por los que no gobiernan con nosotros. Pues no, como no identificamos con esa sigla, tenemos que decir que son nefastos, que son malos, que no invierten y que no nos dan un duro. Porque la pregunta es, ¿se presentaron los proyectos? ¿Hay proyectos? ¿Se sabían que los presupuestos se comunicaron? Esa es la primera pregunta que habría que hacerle a los políticos que tenemos en este país, en esta comunidad. Usted sabe que por hay un lado y por el otro. Pero hay un partido que estaba en el gobierno que hicieron una fiesta para celebrar lo bien que lo ha hecho. Claro que sí. Porque son magníficos, es que lo han hecho bien, están en el gobierno. Yo me quedo alucinado. Eso lo saben las personas. Hicieron una fiesta para celebrar lo bien que lo hicieron. Claro. Y hay una nota que me dice, tenemos por delante 4 años más, dice ahora. Claro, cojonudamente. en los que los teldenses debemos recoger los frutos del sacrificio que nos ha costado construir lo que algunos habían destrozado. ¿Los mismos? Los mismos fueron los que destrozaron y ellos mismos dicen lo que algunos destrozaron. Claro, pero se olvidaron. Y esto no es otra cosa que la liquidación total de la deuda del plan de ajuste. Sí. Alucino. Es decir, ¿la deuda quién la pagó? No, sí, claro. El plan de ajuste. Sí. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dijo, el plan de ajuste, usted tiene que pagar esto. Sí. Y el tribunal le dijo, ¿y el resto? Se lo tiene que dar a las demás personas que le deben dinero. Entonces, eso es lo que se hizo. Nos centramos en Telde. ¿Quién genera la deuda? El grueso de la deuda está más que demostrado. El partido que toda la vida lleva gobernando. ¿Y pues, a través de qué? De las expropiaciones indebidas. Claro. A través de esa sentencia. ¿Quién le ha causado ese daño? Los que están en el gobierno. Pero eso es lo que no y los puedo que están entender. En el gobierno, dice, por no, eso es que le digo a la sociedad, por eso le digo a las personas que esto es como ha funcionado. Pero si la gente quiere seguir teniendo las mismas personas, oiga, yo respeto. Hay que respetar esto. Pero que se sepa que la deuda de Telde ha sido por el plan de ajuste que el PP le puso a Telde. Sí, eso en primer lugar. PP, y luego, por las sentencias que había, le dijo los jueces a Telde, oiga, usted el dinero que le sobra, lo cogen para esto y le paga a la gente que le debe. ¿Sabes? Sí, Entonces, no han podido hacer otra cosa con la deuda, sino hacer lo que le dijeron que hiciera. Por lo tanto, el gobierno no quitó la deuda, sino le obligaron a que la quitara. Uh-huh. Y estas son las cosas. Pero además se hace una fiesta para decir lo bien que lo hicieron. Claro. Y lo mal que lo hicieron los otros, que son los mismos. Uh-huh. Oiga, mire usted por dónde. Telde tiene ahora de chofe a 2 policías. Uno para el señor alcalde y otro para la señora ex alcaldesa. Uh-huh. ¿Esto cómo es? Que aquí tenemos que tener policía de chofer pero, para los políticos. Ah, pero es que se sacaron 21 plazas. ¿Qué pasa? ¿Que esto se cree que está viviendo el País Vasco en la época del terrorismo? ¿Que necesita un policía? Pero vamos a ver, ¿no se sacaron 21 plazas?
No, eso es lo que el señor Juan Martel dijo, que iba a sacar 21 plazas, que no las sacó nunca, que no se sabe dónde se fue el dinero de esas plazas que se tenía que sacar. Por favor, totalmente nefasto en gestión. Y después vamos, le decimos algo a la delegada del gobierno, encima no. Nos va a la delegada. ¿Usted se acuerda de la reunión con el delegado, la delegada del gobierno en esos momentos, para decirle a la delegada y el delegado del gobierno que tenía que, oye, le vamos a pedir que dote a Telde con más efectivos de presencia policial? Según se marcharon, se echaron a rey. Cojonudamente, me llegaron de miras a pedir más efectivos, más presupuesto, y tiene dos choferes. Pero vamos a ver, usted tiene dos policías locales que su función no es la de ser chofer de usted. Esto es lo que tenemos, Este es el país de los flowers. Y yo creo que la sociedad se debe manifestar cuando algo en una administración, como la subida del sueldo, que me parece indignante, ¿no? A que le quitan el falco a Pedro Sánchez. Y lo tenemos aquí. Al ritmo que más le quitan el falco. Esto es mucho. Mire, en Agüí menos para los incendios, Parece ser. Hay una oleada importante, ¿Alguien está interesado? ¿O es que en Agüime se hacen las cosas muy mal, que se permite de todo? Pues se está abriendo una investigación sobre ese tema, porque es preocupante ya, Claro, pero es que hay muchas actividades que son ilegales. Uy. Y si hay actividades ilegales en suelos ilegales, porque lo permiten las administraciones, oiga, pueden ocurrir cosas. Pues una situación muy preocupante en el municipio de Agüime. Pues en cualquier sitio se puede usted montar cualquier cosa y depositar cualquier cosa, que no pasa nada. Y estas son cosas que están pasando en el caso de Agüime ahora mismo, que hay muchos incendios, pues tenemos, al final vemos lo que está pasando, pero no solo es en Agüime, en otros municipios también estamos viendo actividades que no están reguladas, que no están legalizada, y entonces, pues, oiga, estas cosas pueden pasar cuando no hay un control sobre lo que está sucediendo. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad. ¿Usted no ha palpado que los políticos, los gobiernos están de vacaciones? Hay una, como una parálisis vacacional. Hombre, es que yo hoy, vamos a ver, hubo unas elecciones, estuve o prometiendo, diciendo y haciendo un montón de cosas. Todavía están cansados. Todavía están cansados. ¿Sabe? Lo que me no. Porque algunos están asumiendo y dije esto. No, ¿sabe? Y esto no se puede hacer. ¿Sabe lo que me porque algunos prometieron cosas que ni se puede hacer? Le dice, oye, pero vas a ir de vacaciones. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que me voy a coger unos días de vacaciones porque hemos tenido un proceso electoral que la verdad, pero ¿y cuánto? Pero si eso no lleva ni un mes. Para usted vea lo poco, pero algunos, algunos antes, políticos, lo poco que está acostumbrado a trabajar, que no trabajan, porque claro, que la ¿y campaña, por qué se presenta alguno en política? Que el grueso de la campaña se lo lleva las hormigas, pero bueno, se al final el cabeza de lista, los candidatos y candidatas son los que se benefician, pero se han cansado hasta de eso. Es que a mí me da, digo, pero vamos a ver. Es que esto es como un jugador de fútbol que en 90 minutos que juega un partido no puede jugar dos a la... porque claro, pues si juega el miércoles y pierde el domingo es porque están cansados porque jugaron el miércoles. Porque se lo diga que estás hablando por el Sayolo durante 6 días y 7. Que se lo diga al obrero que está o jalando por bloque o por saco de cemento o descargando cargando, o descargando, que se lo diga. Jalando por caja en la agricultura, en todos esos sitios donde se trabaja un montón, ¿sabes? Que se lo diga al señor Antonio Morales, señor, en este caso, Carmelo Ramírez, que cuando jalaron por los saquitos de gofio. Nos vamos a publicidad y a la huerta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.